Son muchos los países que están involucrados en gestiones para alcanzar la paz en aquellos territorios convulsionados por la guerra. Es en este contexto que se va a llevar adelante en Jordania una cumbre por la paz, donde precisamente representantes de varios países, bueno, van a aportar su punto de vista acerca de la situación en Gaza y cómo podría destrabarse, o al menos aportar eso, una lectura de la situación actual. El rey Abdullah de Jordania dijo que el acceso humanitario a la franja de Gaza no puede esperar un alto al fuego, que es urgente, no puede estar sujeto a una agenda política. Durante la palabra de apertura de una conferencia humanitaria de emergencia para Gaza, organizada por el Reino junto con Egipto y la ONU, Abdullah también subrayó la importancia de contener las tensiones en Cisjordania para evitar una escalada del conflicto, que es ni más ni menos que lo que viene ocurriendo hasta ahora. Durante la conferencia, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió a todas las partes en el conflicto entre Israel y Hamas que lleguen a un acuerdo sobre el plan de alto al fuego delineado por el presidente estadounidense Joe Biden. Describió las condiciones en Gaza como deplorables y dijo que la velocidad y la escala de la matanza y los asesinatos allí eran las peores que había visto desde que comenzó su mandato como jefe de la ONU en el año 2017.